Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. ¿Es el atraco un riesgo laboral? Pilar contesta a una de vuestras dudas mientras Laura nos trae la última hora sobre las movilizaciones contra los recortes en Europa, sobre la reestructuración financiera y sobre la OIT. Además, en el reportaje de la semana os hablamos de previsión social. ¡Empezamos! Lo es, porque supone la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, incluyendo lesiones físicas, enfermedades, miedo a ser atracado y las secuelas emocionales que esto puede suponer. Además, no solamente para el que sufre el atraco directamente, sino también para todos aquellos que han podido ser testigos. El pasado 26 de marzo se llevaron a cabo unas jornadas de trabajo en las que se hizo balance de la reestructuración en el sector bancario desde la perspectiva sociolaboral y jurídica. Asimismo, se plantearon algunas recomendaciones ante posibles necesidades de reajuste o flexibilidad laboral en el sector. Las jornadas contaron con la participación, entre otros, de José María Martínez, secretario general de Confía Comisiones Obreras. La Organización Internacional del Trabajo ha hecho público un informe sobre la reforma laboral promulgada por el Gobierno español en 2012. Para la OIT, la crisis económica no es justificación para vulnerar los convenios internacionales suscritos por España sobre libertad sindical y negociación colectiva. Asimismo, el organismo internacional recomienda al Gobierno que retome la senda del diálogo social. Para la Cumbre Social, los sindicatos, el CES y millones de europeos, otra Europa es posible. Una Europa donde se ayude al más débil y donde el valor de las personas no se mida en divisas. Desde el día 3 de abril y hasta el día 6, los y las europeas estamos llamadas a movilizarnos para decirles a nuestros políticos que basta ya de recortes. Hay empresas que complementan el salario de su plantilla a través de las aportaciones al plan de pensiones. Con este dinero se genera un fondo con el que se realizan inversiones que buscan el beneficio tanto social como económico. El organismo que decide qué inversiones se hacen es la Comisión de Control, donde está presente la plantilla a través de sus representantes. Estamos hablando de salario diferido, porque al fin y al cabo estos son compromisos derivados de la negociación colectiva y por tanto es salario que no te pagan la nómina mes a mes, sino que lo cobrarás cuando te jubiles y por tanto al ser patrimonio de los trabajadores, como en cualquier otro acuerdo de negociación colectiva, hay una comisión de seguimiento, en este caso una comisión de control, que garantiza que eso que se ha negociado de forma colectiva se administra y se gestiona bien. Pues básicamente intentamos obtener el máximo de rentabilidad económica con el máximo de rentabilidad social. La ley obliga a que los planes de pensiones inviertan de forma responsable y si no lo hacen, obliga a explicar a los partícipes por qué no lo han hecho así. Entonces, cada comisión de control tiene o bien que aprobar criterios de inversión responsable o explicar a los partícipes por qué no lo hacen y la práctica totalidad tiene algún tipo de criterio al respecto, que básicamente son de dos tipos: tipos excluyentes, donde hay empresas donde no se invierte, y tipos valorativos, en el sentido de que ante la igualdad de expectativa de rentabilidad económica, pues se propicia o se beneficia aquella que mejor cumple los criterios aprobados
por cada una de las comisiones de control en función de lo que en su propio plan entiendan que es lo más correcto. Nuestro plan de pensiones está suscrito a los principios de inversión responsable de la ONU, los llamados PRI. Y el criterio que se utiliza, bueno, son dos clases de criterio. Uno es de tipo excluyente y otro es de tipo valorativo. En los criterios excluyentes tenemos en cuenta que las empresas puedan incumplir o haber sido sancionadas por determinados temas, como puedan ser un mal uso de la energía nuclear o en la gestión de residuos, si incurren en algún tipo de explotación infantil, sea de trabajo, sea relacionado con la pornografía incluso, incumplimiento de los derechos humanos universales, también respecto a la fabricación y venta de armamento, sobre todo centrado en bombas racimo y bombas antipersona y armas nucleares. Y por último, dentro de estos criterios excluyentes, la publicidad maliciosa o sí, considerada de mal uso respecto a tabaco, alcohol, juego o luego ya lo que haría la pornografía, lógicamente. Dentro de los criterios valorativos, lo que utiliza es que a la misma rentabilidad que pueda tener una inversión, aquellos que cumpla con estos criterios que están más relacionados con los PRI, ¿no? Y son criterios medioambientales, de buen gobierno, de derechos humanos y derechos laborales, o que tengan buena relación con los grupos de interés que participan en un plan o base de grupo de trabajadores u otros asuntos éticos. Nuestra gestora tiene una herramienta por la que, con estos criterios que os he comentado, hace una valoración de las empresas donde tenemos inversiones y una vez en estos controles que se hacen, además se hacen periódicamente, porque tú en un momento dado tú puedes hacer una inversión en una empresa, pero luego con el tiempo dejar de cumplir los criterios cuando invertiste, ¿no? Entonces en estas valoraciones nos saltaron la alarma en 7 empresas. Entonces, antes de tomar la decisión de desinvertir, nos dirigimos a estas empresas en lo que llamamos para hacer una especie de influencia o engagement, es el lenguaje que utilizan las gestoras. Y entonces nos dirigimos a estas 7 empresas comunicándoles las alarmas que nos habían saltado. De las 7 empresas, 4 de ellas no nos contestaron, con lo cual desinvertimos directamente. Una nos explicó que las causas del incumplimiento era una filial de una de las empresas que tenían, con lo cual, bueno, lo comprobamos y al final, pues sí, seguimos invirtiendo en ella. Otra justificó que, bueno, que el problema evidentemente había saltado y que lo habían corregido, comprobamos que así había sido, con lo cual mantuvimos la inversión. Y luego otra nos pidió más aclaraciones, porque a ella no le constaban que estuvieran incurriendo en estos incumplimientos. Nosotros tampoco pudimos aportar más información, con lo cual al final, de acuerdo con la sección sindical y en la empresa en la que habíamos invertido, decidimos mantener esta inversión. Nosotros estamos ejerciendo el voto en las juntas de accionistas de empresas españolas y ahora ya nos hemos empezado a plantear, bueno, a plantear y hemos dado un paso adelante para ejercer este voto en empresas extranjeras. Es verdad que la parte burocrática o logística es más complicada porque al estar, como digo, en el extranjero, pues las papeletas de voto y todo tiene mayor complicación, pero vamos, es el siguiente paso que queremos hacer y mientras seguir la filosofía sobre el control de las inversiones, obviamente. Ahora es el momento de elegir si quieres que parte de tus impuestos vaya a ayudar a millones de personas o no. Marca la casilla de fines sociales en tu declaración de la renta, porque el mundo necesita de gente como tú para ser un lugar mejor. X Solidaria, tu gesto lo cambia todo. Y hasta aquí hemos llegado. Volvemos en un abrir y cerrar de ojos. ¡Muah!